Hola, mister. Felicidades por la victoria. ¿Qué ha hecho el Granada bien en la segunda parte para remontar, bueno, pues, que no ha hecho en la primera? Lo primero, dos goles. Lo primero, ha hecho dos goles, que eso ya es bastante. Pero para meter dos goles, efectivamente, hay que hacer pues lo que no hemos hecho en la primera. Le hemos metido intensidad y hemos ido a por el partido. Insisto, que cosa que en el primer tiempo no hemos ido. Aún no teniendo muchas ocasiones el Depor, porque anterior a la ocasión del gol, pero sí que, bueno, pues que no estábamos compitiendo. Y nosotros somos un equipo que tenemos que hacernos valer, competir, meterle intensidad, y sin ser un partido bueno, porque no ha sido un partido bueno, pero sí que la capacidad de reacción, y sobre todo al principio te duelen los zapatos, un poco, que bueno, pues la segunda parte donde tenemos que ser nosotros, ¿eh? Y a principio de temporada, pues la verdad que hemos sido el Granada. Julio Piñero, de Ideal y Marca. ¿Por qué piensa, qué es lo que crees que ha pasado en la primera parte? Quizá el bueno, pues, nos cuesta meter en competición, es lógico, ¿eh? En el primer tiempo nos creíamos que no estábamos jugando los tres puntos, que había tres puntos por medio, y parecía más un partido de pretemporada todavía. Nos creíamos que al final de este partido, del primera parte, iba a haber trofeo, una entrega de trofeo. Y claro, cuando hemos dicho que no, que son tres puntos, y tres puntos muy importantes, pues, independientemente, con tanto valor como los últimos. Y el equipo, bueno, pues apretado, y hemos metido el gol, hemos tenido inclusive un par de ocasiones antes. Y al final hemos dado, bueno, pues se transmitía que nos podían empatar, pero la verdad que tampoco nos han hecho peligro. Tenían mala posesión de la pelota, la ansiedad de conseguir. Nos desprendíamos muy pronto del balón, pero bueno, el equipo ha estado bien y contento, y tenemos que, bueno, queda muchísimo, y nos tiene que valer eso de esta capacidad de reacción, nos tiene que hacer fuerte cara a los próximos partidos, ¿no? Mister, por aquí, Alberto Flores, de la cadena SER. Evidentemente, más allá de la victoria, que yo creo que es con lo que nos quedamos todos, ¿cómo destacas el hecho de que cinco chavales hayan debutado hoy en primera? Bueno, son datos. Me gusta que me hagas esa pregunta. No es fácil que de golpe debuten cinco futbolistas, y ya estaba a punto de debutar un sexto, ¿no? Con Isaac. Bueno, pues ¿qué? Pues bueno, que sea la política del club, y luego que somete competencia a lo que es el grupo, y contento con el rendimiento. Y luego, si se gana, pues siempre mucho mejor. Pero es importante que, bueno, pues que chicos que el año pasado estaban en segunda división y algunos en segunda vez, pues que hayan debutado en primera división es importante para el club, para el club y para todos. Muy contento. Mister, hablaba de intensidad, de mayor intensidad en la segunda parte. ¿Qué porcentaje de esa mayor intensidad ha tenido los cambios de Ortuño, y sobre todo Iturra? Bueno, Iturra le han dado más intensidad, pero no solamente Iturra. Ortuño ha estado porque ha fijado más, por lo tanto ha tenido más movilidad también Arabe. Fran ha estado también, todo el equipo. Sissoko ha apretado más adelante, Machi ha estado apretando más la salida del banda, por lo tanto la circulación no podía, y jugábamos en el campo de ellos. Es la suma de todo, ¿no? Yo creo que el segundo tiempo sí se asemeja más a lo que queremos, ¿no? Tenemos que ser ese equipo que en casa, bueno, no en casa solo, sino fuera también apretemos y le hagamos complicado, pues, los partidos al equipo contrario, ¿no? Mister, ¿qué es lo que más le ha gustado de su equipo y lo que menos le ha gustado hoy? Lo que ya lo hemos comentado, la primera parte, donde hemos salido muy relajadito, donde no hemos competido, donde creíamos que no había puntos por medio. Y lo que más me ha gustado es la fe, la capacidad de reacción del equipo, que iba perdiendo. No es fácil un equipo de primera división, pues, el coger y remontar un partido. Es difícil, es complicado, porque los equipos se manejan bien, se colocan bien, se repliegan bien, contraatacan bien, tienen jugadores con velocidad. Sin embargo, el equipo ha ido a por el partido. Hemos tenido la fortuna de meter el gol de Rochina y luego en esa jugada balón parado, y contento, muy contento por los jugadores y sobre todo por la afición, porque hay que felicitarla, porque desde el primer momento, pues con el 0-1, pues ha estado apoyándonos y ha sido un fundamental en la remontada, nuestra afición, ¿no?
Hola, mister. Javier Coloma, de Deporte Granada. Hemos visto que ha hecho dos cambios en el descanso. Quería preguntarle si era algo que tenía previsto qué quería buscar. Ya, pero no tenía previsto. Un entrenador no tiene previsto, porque el fútbol, cuando empieza a dar vuelta al balón, ya nada más que te pueden pasar. No teníamos ya previsto. Otra cosa que no es que ya estamos en competición, no estamos en pretemporada, que siempre hacemos 5 o 6 cambios y te decía, sí, están previstos los cambios porque queríamos que jugaran todos, ¿no? Aquí ahora ya no, aquí ya hay que competir y aquí hay que pelear y aquí hay puntos y no estamos jugando la vida, o sea, la vida, pero la vida con mayúsculas, ¿eh? Y por lo tanto no estaba previsto. Y bueno, ¿y qué quería? Pues darle intensidad y cambiar un poco la dinámica. El partido estaba plano y cuando un entrenador toma una decisión, unas veces le salen bien, otras veces le salen mal, pero el partido nosotros lo estábamos haciendo plano, le venía bien ese tipo de partido al Depor y nosotros lo que queríamos era cambiar la dinámica con más actividad y con más intensidad y con más el juego que estuviera en el campo del Depor, ¿no? Babín marcó los goles en el trofeo y también ha marcado un gol determinante. No sé si te está sorprendiendo su rendimiento. Bueno, lo estoy viendo entrenar, teníamos datos de este chico y le estamos viendo entrenar. Es un chico que sabe cuáles son sus virtudes y lo que tiene que hacer y lo que hace. Pues bueno, contento con el jugador porque, insisto, los que vais a ver el entrenamiento, la intensidad con que entrena y por lo tanto contento por él y por lo que ha aportado al equipo, ¿no? Joaquín, en directo, Canal Sur Radio. ¿Te vale la adaptación de Sissoko o sigue esto? Bueno, ahí está. Ahí estamos. Todavía contento con Sissoko. Estamos contentos con Sissoko. Pero el mercado está abierto hasta el 31 de mayo. Por lo tanto, vamos a ver. Pero no es fácil. Incorporar por incorporar, yo no soy partidario. No soy partidario. Por lo tanto, bueno, pues contento con, sobre todo con la predisposición del jugador, ¿eh? Un chico que no ha jugado y encima su debut en primera división y en una demarcación que no es la suya, pues siempre hay que confiar y ayudarle, ¿no? ¿Algo más? Muy bien, muchas gracias. Vale.